Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez comenzaron el 2019 como una de las parejas del momento. Y no lo decimos nosotros, sino la revista Billboard, que ha nominado a los tortolitos más famosos del regional mexicano como una de las parejas favoritas de la música latina, junto a J-Lo y A-Rod, Anuel y Karol G, Shakira y Piqué, o Maluma y Natalia Barulich, entre otros. Una encuesta que ya ha movilizado a la familia Rivera, como a Jackie, quien pedía el voto para su hermana Chiquis, y Lorenzo. My sister and my brother Lorenzo got nominated for the cutest couple, and I think they really are. Y anoche la parejita salió a tomar unos traguitos para celebrar su amor. Y hasta aprovecharon para festejar el cumple de una amiga. Una celebración que pudimos disfrutar a través de las redes de Lorenzo. Y sobre todo en las de su prometida Chiquis, que en un tono muy coloquial presumió del tipo de whisky que estaba tomando. Blue Label on the rocks. Not a lot of people can take this. This is the type of drink that'll make some hair grow on your chest. That's the kind of boss I am. Cheers, guys. Just a little bit, not a lot of it. Y ya que Chiquis estaba tan conversadora, nos fuimos hasta el lugar donde se encontraba para saber cómo se ha tomado ser una de las parejas más hot. ¡No! 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 ¡Absolutamente no! Minutos después, aparecía Chiquis, aunque nuevamente su entorno más cercano impidió que la pudiéramos entrevistar. ¿Cómo se siente, Lorenzo, de que están a la cabeza de esta competencia? ¿Estamos? ¡Nevi! ¡Hola! Pero como dicen, a la tercera va la vencida. Y tras una pequeña espera, pudimos escuchar finalmente las declaraciones de Chiquis y Lorenzo. Chiquis, buenas noches, Chiquis. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, chicos, están en la página de Billboard como una de las parejas favoritas latinas del momento. ¿Cómo se siente el público? ¿Los tiene en el primer lugar? No, la verdad, muchísimas gracias al público por votar. Gracias por apoyar nuestra relación. ¿Y qué les puedo decir? Oye, Chiquis, ya hablaron tú y Lorenzo si te vas a quedar Yanay Rivera o te vas a ser Yanay Méndez. Oh, pues uno tiene que respetar el apellido del hombre, ¿verdad? Gracias. Ariel Soto siguen presumiendo de su amor. Ay. Ahora, postearon en Instagram estas imágenes mirando al mar de Acapulco, tomados de la mano y con la misma frase.